La temporada baja favorece en los casos de desempleo en Cozumel, pero vienen tiempos de bonanza para todos, señala el presidente de la Coparmex, Pedro Joaquín del Bois. Bueno, Cozumel desde hace ya varios años tiene problemas de desocupación, ¿no? Tiene problemas de desempleo, que quizá en años o décadas anteriores no los tenía, hay que recalcarlo. Entonces siempre va aunado a las temporadas bajas. Actualmente estamos en una temporada baja. Apenas creemos que la primera semana de julio ya se deben mejorar los índices de ocupación. Los índices de ocupación hotelera sobre todo están subiendo, han estado subiendo prácticamente en las pasadas 3 semanas. Pero esto, pues sí, claro, cuando hay todavía una temporada baja en comparación sobre todo con la temporada de invierno, que es la más fuerte de la isla, sí hay un desempleo fuerte, ¿no? Dijo que ese tipo de problemas repercute en la economía familiar, por lo que los empresarios han solicitado una política más flexible para seguir trabajando. Pues repercute de todas maneras, ¿no? Pues si no hay dinero en los bolsillos, afecta a las familias, afecta a todo, ¿no? Entonces nosotros ahí, pues lo que hemos pedido es que se hayan políticas más de procíclicas, ¿no? Más que apoyen un poco más la inversión o a los empresarios que están buscando generar más oportunidades para los trabajadores. Sin embargo, comentó que Cozumel ha logrado superar ese tipo de problemas debido a la unión de esfuerzos que existen entre las cámaras empresariales. Sí, pues en eso ha sido el tema en donde la verdad hemos encontrado bastante unión entre todas las cámaras y hemos trabajado. Y sobre todo lo más importante, hemos encontrado eco, hemos encontrado apoyo del lado de las autoridades, principalmente del gobierno del estado. Con el municipio hemos aterrizado algunos proyectos de capacitación, aprovechar estos momentos de poco trabajo o de trabajo, de menos carga de trabajo, para mejorar un poco la capacitación de los trabajadores. También hemos logrado ahí algunos proyectos con ellos. Finalmente, indicó que la presencia del turismo nacional será de vital importancia para la isla de Cozumel, sobre todo por la apertura del puente aéreo México-Cozumel. Nosotros en Coparmex creímos en que se debía de traer mejor turista a la isla, y el mejor turista creemos que es el nacional, es el más fácil de atacar, de llegar a ellos, y pues la conexión aérea Interjet que nos logró el gobernador del estado, pues bueno, creo que va a ser un gran apoyo para que este turismo pueda hacerse presente en la isla, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.